tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, hermosa tardecita de frío como para estar en casa y acompañándonos con este programa. Mi entrevistado de hoy es un querido amigo, Miguel Ángel, ya le voy a decir el apellido, nació en Saladillo, en Buenos Aires, y creo que por ahí a los 30 años más o menos se vino acá a Rosario, trabajó en el ámbito del transporte, hasta que un día la vida le cambió, tristemente para él. Se convirtió en un referente, al menos para muchos de nosotros, en cuanto a la búsqueda de justicia. Su nombre completo es Miguel Ángel Pereira, y tal vez usted recuerde a Marisol, y él nos la hace recordar permanentemente. Vamos a charlar con Miguel sobre sus tres nietos, sobre esto, esta trama tremenda que ya lleva 8 años, Miguel. Ocho años. Hola, ¿cómo estás? Quédate ahí nomás. Ya me acerco para charlar con vos. ¿Qué viniste a hacer a Rosario siendo de Buenos Aires? Bueno, de Buenos Aires porque formé una nueva pareja. Y también mismo yo trabajaba en transporte de larga distancia y bueno, y también se dio la oportunidad de venir a trabajar en empresas de Rosario y todo eso, y bueno, y así fue que vine. ¿Karina? Tu hija que vive en La Plata. Vive en La Plata, sí. Y Marisol, que vive en el cielo. Sí. 11 años infatigables de la búsqueda. Ocho. Fue en el 2011, eso me traigo. Sí, ya cumplí 8 ahora. 8 años. Rápidamente, vos corregime, pero hago una síntesis. Sí. Una noche pasó frente a una casa donde tenía una amiga. Sí, fue una. Y dijo, uy, ¿cuánto hace que no la veo? Claro. Más o menos así. Sí, ella ha sido invitada por una amiga, una artista de La Plata, a un teatro y a la vuelta, tal vez sí que llegó tarde, sí, estuvo con su amiga. Se ofreció a la amiga inclusive llevar a la casa y ella, como estaba con los padres, dijo, dejá disfrutar, yo me voy a vuelta en el remis. Y bueno. Y el remis le dijo, me esperas un ratito, paso solo a ver 2 minutos, cuando porque a veces inclusive hacemos. No se acordaba, sabía que era por esa calle, pero hacía 4 años que no la veía. Y como se ¿habían trabajado juntas? Sí, habían trabajado en tribunales en La Plata y hacía tiempo y como prácticamente, es decir, fue una noche frustrada de ella. Claro. Porque llegó, un poco tarde, a la vuelta, y bueno, se acordó que justo donde toma el remisero esa calle, tenía una amiga que hace tiempo que no la veía, más o menos 4 años, y ahí fue. Recordamos, Micaela Gale era la hija. Micaela Galles. Galles. Era la hija de Bárbara. De Bárbara. Y la abuela Susana. Bárbara Santos. Claro. Que a su vez tenía su abuela, que era Susana Bartolomé. Susana de Bartoli. De Bartoli, perdón. Y Marisol era amiga de Susana. Sí, amiga de Susana y también de Bárbara, que la conocían porque era inclusive casi un poco más chica, pero se conocían. Bien. Y bueno, fue ese llegó destino, en el ¿no? peor de los momentos y él o los, no queda todavía y, claro, mirá, ¿no? La hizo entrar cuando tocó el timbre. Para nosotros, para la familia y para mí, fueron los dos. Sí. Desgraciadamente, uno quedó en libertad, que es el Karateka Martínez, que es el, realmente todo lo implicado, donde todas las pruebas ya apuntaban a él. Pero bueno, estas son los revés de la justicia que estamos padeciendo todos, ¿no? ¿Y qué a tantos años? ¿Qué crees vos? ¿Por qué los taparon de esa manera? Y, mira, después de tantos años, inclusive yo todavía sigo en esto. Como te dije alguna vez, uno investiga también. Claro, claro. Y lo hacemos los familiares, y lo movemos los familiares. Están pasando en todos los casos, como conocemos en Rosario, el caso Perazzi, y bueno, quiero dejar de pasar también, como lo que ha pasado en Calle Salta, que ahora el 2 de julio ahí se va a hacer justicia, espero. Toda esta gente que está luchando, y bueno, y todos los familiares, de una forma o de otra, yo trabajo más en, ahora que desgraciadamente está tan presente los feminicidios, ¿no? Entonces, ¿tienes una ONG? Trabajamos en general, es como una agrupación que trabajamos a nivel nacional. Si los familiares de víctimas los contactamos con todo el país. Claro. Entonces,
desgraciadamente día a día está pasando esto. Sí. Y aquellos que ya tenemos un tiempo y que sufrimos y sabemos las consecuencias y bueno, estamos como Eva, Hugo Capacio, que somos sí. Rosario, trabajamos en el apoyo de eso, porque desgraciadamente claro. nosotros ya lo vivimos y sabemos lo que es y el mejor apoyo que tiene otra persona, otra familia que le pasa es alguien, es, que vivió y que sabe cómo contenerlo y ayudarlos y que ya estamos trabajando hace tiempo con las leyes, con la justicia y que más o menos pero sabemos. Pero yo te interrumpí cuando vos me estabas sí. tratando de dar tu parecer de por qué sí. no se ha hecho justicia aún con este cuádruple crimen en La Plata. Y mirá, hay muchas y pruebas. Y pruebas, entre comillas, que una vez no la puede contatar, es decir, fehacientemente uh-huh. con las pruebas. Como digamos, manos negras, gente muy poderosa que apoya a otra gente, políticamente inclusive, uh-huh. El narcotráfico, la droga, es uh-huh. fuerte. Claro, claro. Y bueno, y todo eso se sabe. Y aparte, desgraciadamente, contamos con, desgraciadamente, la justicia, con los jueces, no es la justicia en general, algunos uh-huh. dicen la justicia, pero la justicia es importante. Desgraciadamente hay jueces que, después de tanto tiempo, nos va aprendiendo que ahora, gracias a la ley de Micaela García, que ojalá, y estamos luchando para que se imponga, que es porque los jueces, fiscales, abogados, no trabajan sobre la ley de género del femicidio. Uh-huh. Y al no trabajar, lo viví en carne propia. Después, uno con el diario, el uno va aprendiendo, recordando todo el juicio, va viendo que se trabaja solamente en la causa. ¿No lo tomaron como un feminicidio? No, inclusive fue cuando se hizo. Mira que hace años que nos conocemos, nunca, no recordaba eso. Claro, inclusive yo participé en un proyecto de cuando se hizo la ley de femicidio y lo presentamos, en ese tiempo estaba Nilda Garré y todo eso. Bueno, se presentaron, inclusive Garbo Aló, muchos. Y salió, bueno, la ley de femicidio luego. Inclusive, se iba a inaugurar con nuestro juicio el juicio por jurado en La Plata. Pero como había pasado el 2011, y eso fue en 2014 se hacía el juicio, las partes de la otra parte no aceptaron, y bueno, a no estar. Claro. Y que sí, son todos esos vericuetos que uno tiene que pasar, ¿no es cierto? ¿Está preso el albañil? Quiroga. Quiroga, él era el albañil, Quiroga, sí. Y el otro era el karateka. El otro karateka Martínez, que, bueno, uh-huh. fue asuelto, uh-huh. asuelto. Uh-huh. Y con... ¿Nunca se quebró nadie? No, y eso llama la atención también de Quiroga, inclusive que en el juicio mismo él lo culpa y lo ubica en el lugar derecho junto con él. Y así mi prueba de la compañía de teléfono, que lo indicaba en lugar derecho, otros incluso testigos. ¿No había algún tipo de ADN en las uñas de las víctimas, sí, que daban de Quiroga, no de Martínez. No de Martínez. Claro. Y eso fue, es decir, se basó en eso, es claro. decir, todo un... Es decir, ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, a la mala práctica, como si fuera una mala práctica en la investigación de los fiscales y la policía, ¿sí? Es decir, ahí se dio todo. Es decir, cuando pasó el hecho, se apuntó a Martínez inmediatamente porque era el más allegado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí se empezaron a ver cantidad de pruebas y imagínate que... Él era llegado a una de las mujeres. Era la pareja de Bárbara, prácticamente, que convivía, él estaba, inclusive el día anterior había estado en el cumpleaños. Sí. Y era su pareja. Sí. Y era así, era una regla tutti que iba, me encontré, inclusive Susana hacía mucho tiempo que no iba, pero era conocido. Pero un hombre adicto a las drogas, declarado por él mismo de los 14 años, y donde declara que Martínez le dio droga, le dio cocaína, le dijo que vaya y todo. Y, es decir, lo que declara Quiroga hace todo el hecho que pasó ahí adentro, junto con Martínez. Es decir, solo él esgrime una con la astucia, como diciendo que él estuvo ahí, pero que él no las mata, que las mata Martínez solo. Pero
en los hechos y en la realidad, inclusive en las peritos, nunca fueron, el perito le creció en juicio que fueron más de dos personas inclusive. Claro, porque eran cuatro mujeres. Sí, aparte se utilizaron, imagínate que se utilizaba una cuchilla tramontina, otro cuchillo más, no, un destornillador y un palo de amasar. ¿Cómo hace una sola persona? Tiene que ser un pulpo. Por favor. Es decir, y de eso ya te digo, muchísimas pruebas. Pero bueno, ahí aprendimos que lo que pasa en los juzgados y todo, que así los jueces, fiscales, abogados, trabajan solamente por la carátula, homicidio simple, homicidio agravado y nada claro, más. Es decir, inclusive las peritos y todo daban el perfil de él, de un psicópata, uh-huh. ¿no? Y por todo, los testigos de las amigas y de la gente con el trato y todo era. Sí. Entonces, todo era imposible no creer que este claro. hombre fuera libre. ¿Cuánto? Sé que tenés tres nietos. Tres nietos, sí. ¿Son, dos, ¿son tres nenas? Las dos nenas de Marisol sí. y un y el nieto varón es de Karina. De Karina. Que inclusive nació aquí, en Baigorria. Mira. Porque ella vino en un cumpleaños mío, para ser justo. Y no nació en Rosario porque fue muy rápido sí. y bueno, nació acá en Baigorria. Claro. Tus nietas ya empiezan a ser grandes. Sí, Valentina, ahora en octubre, el 20, que es, cumple 15 años. 15 años. ¿Qué? Tenía 6. ¿Tocan el tema? ¿No lo tocan? Sí, saben, no a detalle, lógico, ¿no? Pero imagínate que ella ya... ¿Con 15 años? 15 años, la chicas en la escuela, es otro... Uh-huh. Y fueron enterando, inclusive han participado en un acto de ni una menos. Uh-huh. Y sí, entonces, sí, uh-huh. Hay conversaciones, tratamos, si ellas tocan el tema, sí, si no. Claro, claro, están con su papá, sí, tu hija no estaba claro, estaban separados, estaban pero están separados, con su papá. Pero tiene el papá, claro, y claro. gracias a Dios también, y bueno. Claro. Claro. Y estamos llevándola con el uh-huh. acompañamiento de la familia y todo junto. Hace poco la más chiquita también estuvo aquí uh-huh. en las vacaciones, estuvo conmigo, siempre vienen. Y uh-huh. trata de llevar esas cabecitas. ¿Qué te sostiene en pie? Y lo que me sostiene en pie es esto, la lucha. Uh-huh. Es decir, uno dice la lucha es el salir... a darle el apoyo a los demás familiares y trabajar en los femicidios, acompañar, ir a la justicia con otros compañeros y compañeras que trabajamos dándole el apoyo, uh-huh. Investigando, tratando de incursionar en proyectos y presentarlos y hacer que se... Como nosotros ya lo vivimos, como yo te planteaba de esto, de lo que trabajan, como sí. se trabajó... en Buenos Aires, desgraciadamente todo se corta en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces viajamos, hay otros familiares también y bueno, se trabajó en la ley de víctimas, que fue la primera que salió, y donde se tiene el derecho a tener un abogado, un familiar, que nosotros no lo teníamos, uh-huh. el preso o el delincuente lo tiene, nosotros no, claro, claro. y que se cumplan las penas que son dictadas hasta el último día, uh-huh. que podamos tener... un seguimiento de ese preso, de esa persona cuando sale o no sale, porque han pasado montones de casos. Esta mañana escuchaba que hay dos sistemas para sí. el tema de las huellas dactilares sí, sí, y bueno, sí. lo que hace sí. que por ahí, depende en la provincia que esté o cómo esté registrado ese delincuente, para otra no. provincia puede no serlo. No serlo ni en la misma. Yo aprendí, imagínate que en La Plata está la escuela Bucetich, que fue. Claro, bueno. claro. Y uno, por eso digo que uno aprendió mucho de esto. Uh-huh. Y yo dije, bueno, con las impresiones ya está. Pero no, si no tienen ahí aprendí que si no tienen antecedentes... Claro. Y no tenía este hombre. No tenían ninguno de los dos, claro. no, solamente el ADN. Que inclusive tampoco hay un banco de ADN. Claro. Se está trabajando, claro. Se está trabajando todo, con todo eso. Bueno, uh-huh. pero todo eso es... Y bueno, todo eso, ese trabajo que seguimos haciendo en pos... de mejorar todo esto que uh-huh. no pasar por todo lo que uno ya pasó uh-huh. y bueno, en eso es lo que me mantiene, uh-huh. sigo uh-huh. en eso. Miguel, esto, no, así
sé girar esto acá y esto, ajá, hay una preguntita. Ajá. ¿Y qué te voy a hacer? Gíralo así. ¿Para allá? Para sí, acá. Donde gustes. Ahí está. Ah, bueno, verdad. Muy bien. Uf, mirá la preguntita que salió. ¿Cuál es la piedra con la que más veces tropezaste en tu vida? Y tengo que remitirme a los últimos tiempos, claro, ¿no? Que es esto que te comentaba. Sí, luchar contra... Es decir, contra... Uno dice la justicia, luchar contra... Sí, los que claro, trabajan es en la justicia. Claro, uno es los injusto que trabaja, justicia. Los que trabajan en la justicia, ¿no? Uh-huh. Del poder judicial y, uh-huh, y también los poderes políticos y los poderes provinciales. Y todo porque se le van cerrando puertas. Claro, en vez de abrir. No los atiende. No, tenemos que... Es decir, desgraciadamente llegamos, algunos llegamos a acompañar a familiares o está y lo atienden porque... Y esa es la que a uno le da bronca, la impotencia, porque tenemos una chapa. Que lo mataron a un hijo. Y porque soy conocido, porque voy a un canal. Y bueno, y eso te da acá. Porque tendría que ser normal. Y duele. De acuerdo, sí. Y lo padecí junto y años con Alberto. Un hombre que hasta hoy busca a su hija, a los huesos. Y eso, eso es lo que más. Mi hija la tengo acá, en el cielo, y ya te digo, es el mejor recuerdo que tengo, pero no tengo, no me duele más todo esto, porque lo tengo asumido, lo de mi hija, la recuerdo con la mejor sonrisa, y trato de seguir adelante, pero por esto, por la causa. Marisol era empleada pública, ¿qué era? Sí, ya se trabajaba, se había ayudado de enfermera, uh-huh, entonces trabajaba cuidando a ancianos, abuelos, gente que necesitaba para cuidarlas, que en muchos casos también era un trabajo muy, muy solidario que hacía. Uh-huh. Y bueno, y era muy emprendedora, ha hecho varios trabajos, era una chica muy, muy, uh-huh, muy fuerte en sentido. ¿Y Karina qué hace? Y Karina también, bueno, Karina... Sí, ella es empleada de una, uh-huh, empresa, entonces, uh-huh, trabaja ahí, bueno. Y también, es decir, uno trata de ir apaciguando todo, es decir, yo me cargué la mochila y me la cargué. Pero bueno, es esto lo que uno lleva adelante, como lo que me pasa a mí, nosotros, yo digo siempre, los familiares de víctimas hablamos todos el mismo idioma. Nos pasa todo igual. Entonces, eso me mantiene vivo. En el sentido de que no me mucha gente se ha quedado en el camino. La madre Laura, mi ex esposa, en el año de juicio y todo, se dejó morir. Se dejó morir. No aguantó. Y como muchos familiares dicen, cuando pasa esto es una bomba que te cae, un pozo, vos caes ahí. Algunos arañándolo salimos, ¿viste? Y cuando salimos empezamos a qué, a esto. A... Que a vos no te pase. A mí me pasó. No quiero. Entonces eso lo lleva a nosotros. Lo lleva a eso. Porque sentimos en carne propia. Y después, día a día, es la lucha esta que te digo, de la justicia, de los que implementan las leyes, de todo eso que uno lo necesita y lo ve y ves toda, yo digo, la inmundicia que existe a través de las puertas de tribunales en todos lados. Lo que pasa con las mujeres actualmente, es decir, que son, aparte de ser maltratadas, luego son maltratadas hasta que los que imparten justicia, las policías de la mujer, no van, no hay policía, hay muy raras, contadas con los dedos, que la policía, las policías de las comisarías de mujeres trabajan. Hace poco fui invitado en... por un intendente y una comisario que es en Berisso, junto con Edgardo Ló, con, uh-huh, Jorge y Beatriz Regal. Uh-huh. Y bueno, a dar charlas. Sí. Viajo a distintos lados que lo invitan.
y a concientizar más que nada a la sociedad, ¿no? Y a la gente. Y que sí, esa gente trabajan porque son, yo digo, son militantes de la mujer y trabajan. Hoy una mujer, en la mayoría de los casos, llega una denuncia y por eso inclusive no denunciaban y no denuncian si no estamos nosotros atrás, porque no le tomó la denuncia y algo hiciste y qué pasó. Todavía no la, seguimos con y eso. Sí, ¿no? Y no la acompañan. Y desgraciadamente, no tengo empacho en decirlo ni nada por decirlo, porque se lo he dicho a funcionarios importantes del Estado, es que la Comisaría de la Mujer no recauda. Y la mayoría pasa, como pasa acá en Rosario, Santa Fe y en muchos lados del país, que la mayoría de la comisaría, no todas, algunas trabajan, pero ¿sabe? Sucede que van las castigados ahí. Y entonces, claro. Entonces, ¿qué puede ser? Y no hay una concientización, uh-huh, ni en la ciudadanía, ni en la población, ni en las autoridades de esto. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces nosotros decimos, ¿y por qué estamos nosotros? Para que no te pase, ojalá no te pase. Ojalá no te pase. Entonces hay que tomar conciencia de eso. ¿Tuviste que estar cara a cara con este sí. señor? Y nuestro juicio duró 70 días, imagínate. Y todos los días, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y lo tenía al frente como te tengo a vos. Y a los dos. Mirarlo y estar ahí. Y aparte, no solo eso, todo el proceso del juicio, que es terrible. Tremendo. Es tremendo. Pero yo recomiendo que la ciudadanía, ¿no?, concurran a los juicios orales. Y ahí se aprende mucho. Y sacan conclusiones. Sabes que hay muchos que te queremos mucho. Sí, ya lo sé. Porque otra cosa, ¿qué podemos hacer? No, yo agradezco totalmente porque lo que vos haces, María Herminia... No, pero aparte de la amistad que tenemos, esto, los medios, esto sí. ayuda, porque claro. la gente escucha. Claro. Y la gente no se... Tiene que quedar, desgraciadamente en una sociedad que todos los metemos para adentro y todo, claro. y yo siempre digo, no esperé que te pase. No. Hay que ser solidarios, salir, enfocarse en esto, porque... Estamos viviendo una sociedad muy violenta, ¿sí? Y más cuando nos toca a su hijo, ¿no? Y esto ayuda. Se llama Miguel Ángel Pereira, lo queremos y lo admiramos mucho, y sé que Marisol, desde el cielo, está muy orgullosa de tener un papá como vos. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias.